¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Ya de vuelta con otro video. Y el día de hoy voy a grabar un videito para GoPro, un quick edit. Y les voy a platicar y enseñar un poquito sobre esta aplicación nueva de GoPro, porque es la aplicación que yo uso para editar la mayoría de mis videos de Instagram y algún otro de YouTube. Y para hacer este videito, pues estoy aquí en el parque, en The Ávilas Bike Park. Ahora sí vamos a empezar a editar. Lo primero que hay que hacer es conectar la cámara al celular mediante la aplicación de GoPro, que es la Quick. Y ya que estamos adentro, ahora sí les va la grabación de pantalla. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es irme aquí a la aplicación de Quick. Y aquí ya tengo unos videos que preseleccioné de todo lo que grabé hoy. Una vez que ya los tengo preseleccionados, le pico aquí. Voy a empezar con la parte en la que estoy hablando. Esta parte en específico me voy a ir aquí a recortarla de manera manual para dejar exactamente lo que quiero decir. Ahora nos vamos al siguiente clip. Aquí nos vamos a los temas, y los temas es lo que va a hacer cuando cambie de un clip a otro, el tipo de transición. Después me voy a highlights. Voy a poner dónde va a ser el highlight de este video. En este caso quiero que sea esta parte así del drop. Lo voy a mover un poquito. Listo, ya con eso. Y bien importante, aquí en recortar le pongo que tome en cuenta solo los highlights. Después me voy al que sigue. Listo. Ya con ese highlight cubre los dos brincos. Entonces ya me voy al clip que sigue. No me estoy tardando nada y ya voy a hacer un videito rápido. Ah, ya sé cuál es este, es el de los dobles, entonces lo voy a recortar de manera manual. 1, 2 y 3. Hasta ahí le pico pausa, recorro la barra y listo. Hasta ahí, luego me voy al siguiente clip. Este lo vamos a borrar entonces, me voy para atrás. Lo dejo sostenido, lo arrastro para abajo. Este lo voy a dejar en manual porque le voy a meter justo a ese whip un efecto de slow motion, que está bien padre aquí cómo se usa, cómo se puede ajustar la velocidad aquí en la nueva aplicación. Hasta ahí vamos a dejarlo y hasta ahí. Le damos aquí en velocidad y esto está bien padre porque aquí ya es mucho más fácil meterle la cámara lenta justo en donde tú quieres. Le picas en el más, arrastras la barra y todo eso que se está pintando en azul va a ser lo que está en cámara lenta. Hasta ahí acaba y luego le podemos poner una más lenta dentro de esa, que es aquí justo donde empiezo a hacer el whip. Todo este whip en cámara lenta, aquí otra vez y listo. Ahora sí vamos a ver cómo quedó nuestro resultado final. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Ya de vuelta con otro video. Y el día de hoy voy a grabar un videito para GoPro. Bueno, ahora sí ya quedó la, digamos, la edición final de este mini edit, que literal me tardé menos, o sea, fueron menos de 10 minutos, yo creo que me tardé 6 minutos, pero ya quedó. Nada más hice unos cambios en la música al final, porque GoPro tiene toda una galería. Bueno, no son muchísimas canciones, pero pues sí tiene bastantes canciones de las que puedes escoger, que tienen licencia para que las puedas subir a YouTube y a Instagram y todo.
Entonces cogí una de ellas y listo, fue lo único que hice. Literalmente le di guardar y listo, así de rápido tuve mi quick edit. Y como les decía, esto yo porque quise manualmente escoger cada highlight, pero si ustedes ponen nada más los clips que quieran y le ponen así que lo edite con el tema que GoPro quiera y todo en automático, no se tardan ni un minuto y ya tienen un super edit sincronizado automáticamente con la música, que eso está bien. Y ya, obviamente a mí me gusta ponerle mucho empeño a cada uno de mis videitos, incluso cuando son cortitos para Instagram, pero pues está bien que para alguien que a lo mejor no se quiere tardar tanto, pues simplemente deja que todo lo haga la aplicación de Quick y listo. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido de algo. Ya saben que si les gustó le pueden dejar like, pueden compartir este video, suscríbanse a mi canal si todavía no lo hacen. Nos vemos en el que sigue. Bye.